solos hasta la infame maldición de la estatua de Blancanieves, que muchos creen que está poseída. No, bro. ¡Ey, merda! ¿Qué onda, banda Flow? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a estar reaccionando a videos de Dop Tops, a videos de sucesos paranormales captados en cámara, Greek. Así que vamos a reaccionar, ya que hace una banda que ya no hacemos una reacción a Dop Tops. Hoy no traigo la gorra, Greek, así que acostúmbrense a ver mi pelo despeinado. Pero bueno, hoy tengo un invitado, ese gamer, como lo pueden ver acá en el canal, Greek. ¿Cómo te sentías acá, compañero, en el canal? Pero bueno, hoy vamos a estar reaccionando a Dop Tops, a 5 fantasmas para que tu cerebro explote. Así que nada, vamos a poner esto en pantalla completa. Y vamos a tener que escuchar todo este auricular porque somos pobres, cricas. Pero bueno, vamos a reaccionar. Recuerden que tienen que ir a seguirme a Twitch. Pueden ir a seguirme a Twitch, que a partir del lunes vamos a estar haciendo directos lunes, martes, sábado y domingo por mi canal de Twitch, y miércoles, jueves y viernes por mi canal de YouTube a las 12 de la noche, cricas. Así que los espero a todos los que quieran jugar Free Fire y Farlight. Así que nada, también recuerden que estamos de torneo. No me cuentas tu vida, crack. Así que, escupito. Estamos de torneo, así que el 20 de agosto se va a llevar a cabo el torneo, siempre y cuando se cumplan los 25 jugadores o 50 máximo. Así que nada, si conoces a un amigo que juegue Free Fire o Farlight, los invitas ahí y le decís, un youtuber, un pelotudo por ahí está organizando un torneo, así que nada, para que se suscriban al canal, le dejen un buen like al último video publicado hasta el momento, que por ahora es este, Crick. Así que nada, ahora sin más propaganda, empecemos. Desde criaturas de la noche hasta una cueva escalofriante. Bienvenido, Dop Tops. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. Número 5. Un joven llamado Andrew Smith con regularidad sale a explorar cuevas y túneles aislados en el enorme territorio de Arizona. En uno de sus viajes, se encontró con una antigua y abandonada cueva minera y decidió entrar a investigar. Esto fue lo que captó. Un grito. Es una mina, ¿no? Una cariñosa. ¿Te imaginas que de repente le sale algo de frente, boludo? Andrew inesperadamente escucha un grito, seguido por el escalofriante sonido de pisadas, dentro de las profundidades de la cueva. Como Andrew ya tiene experiencia explorando cuevas y túneles, logra mantener la calma, aunque los sonidos se vuelven cada vez más inquietantes. Su cámara capta lo que parecen ser varias voces susurrando cosas. Una de las voces hasta parece decir, "No sabemos quién es este". Andrew recorre los túneles, pero no logra encontrar nada que explique los escalofriantes sonidos. Como no conocemos la historia de la mina ni por qué fue abandonada, solo nos queda imaginar qué habrá pasado ahí dentro. Esos sonidos ciertamente son escalofriantes.
¿Ustedes opinan ahí debajo en los comentarios si estos videos son reales, si son actuados, si son falsos? ¿Ustedes opinan ahí debajo en los comentarios? Me gustaría leerlos. Recuerden también que tengo planeado hacer un video contando anécdotas de terror que les haya pasado a ustedes. Así que, bueno, y también nosotros podemos compartir alguna anécdota de terror, Crick. Alguna experiencia paranormal o cosas así, ¿viste? Cosas random que nos hayan pasado, o sea, que esté relacionado a lo sobrenatural. Así que nada, te invito a dejar tu historia, tu anécdota ahí, una o dos anécdotas ahí debajo en los comentarios. Y también de paso me dicen qué tal si este video es verdadero o si es falso. Vamos a seguir viendo, Crick. Número 4. Recuerden que cada suscripción al canal es una caja de té para mí, para vosotros dos. Y cada like es un saquito de té, Crick. Así que, oro, Crick. Así que, una suscripción, una cajita de té. Y un like es un saquito de té. Así hablas. Este video es un poco misterioso, ya que la fuente es desconocida. La única información que encontré es que el video supuestamente fue captado por una cámara de seguridad residencial en algún lugar de Vietnam. Entonces, una noche, una mujer empezó a escuchar sonidos inusuales que provenían desde el exterior de su casa. Cuando salió al patio a revisar, las cosas se pusieron extrañas. What the fuck? Yo tampoco vi nada, boludo. Una figura pequeña del tamaño de un niño de 2 o 3 años aparece corriendo hacia las sombras, pero también se puede ver otra figura igual de pequeña al otro lado de la garita. Lo que sea que es eso, lanza algo que parece polvo o tierra a la aterrada y confundida mujer. Ah, ¿viste? Sí, le tiró como. Es imposible saber qué fue lanzado, y sin una fuente de información, no se sabe qué diablos fue todo esto. Hay quienes creen que la mujer tuvo un encuentro con criaturas humanoides. Otros creen que son duendes o hasta posiblemente espíritus. Yo creo que son duendes, boludo. ¿Qué opinas? ¿Y tú? ¿Qué crees que fue eso? Pues es un fantasma, no es, amigo. Número 3. Una noche cerca de las 3 a.m., una familia en Florida fue bruscamente levantada cuando la alarma de la cámara de seguridad detectó movimiento en su patio. Cuando revisaron la grabación, las cosas tomaron un giro escalofriante. ¿Qué es eso? ¿Eh? Ah, eso está rearmado, boludo. Está reeditado eso, boludo. ¿Qué es eso? Santa Claus, boludo. Santa trayéndote los regalos que le pediste cuando eras chico. Primero la hamaca del patio se mueve, mientras una figura semitransparente que humea pasa a través de Superman. Esta. Ahora, normalmente trataría de echarle un buen vistazo a esto y dar una simple explicación, como por ejemplo humo, neblina o hasta un insecto en el lente. Pero en este caso, la figura parece mantener su forma y se puede ver que tiene cara, un torso y dos brazos hacia adelante. Más escalofriante aún, parece regresar hacia el lado opuesto del patio. Si hubiese sido humo o algo similar, seguro no podría mantener la misma forma. Además, la hamaca se volteó completamente. ¿Verdadero o falso? Tú decides. Número 2. Hay un lugar en México que hace algunos años publiqué en el canal, que era conocido como el Disneyland de Latinoamérica. Ubicado en Veracruz, Reino Mágico era un pequeño parque de diversiones que abrió sus puertas en 1988, pero poco tiempo después fue clausurado debido a múltiples accidentes que ocurrieron dentro del parque. Pero hay quienes aseguran que no fue cerrado por eso, sino más bien fue porque estaba embrujado debido a que el parque fue construido encima de un cementerio, algo que no sabían los que lo visitaban. A lo largo de los años, se han captado cosas inquietantes en ese parque, como columpios que se mueven por sí solos, hasta la infame maldición de la estatua de Blancanieves, que muchos creen que está poseída. No,
Visitantes curiosos del parque han comentado que han visto a la estatua en lugares diferentes, asumiendo que la estatua se mueve igual, por sí sola. Una noche, un grupo de amigos fue a darse una vuelta por el parque, cuando de repente captaron algo verdaderamente aterrador. No, es un parque con temática de Disney, me parece. ¿Qué? Güey, ese es el velador de... ¿Velador, no? ¿Velador? ¡Ey! Aguanta, espérate, ey. No te muevas. ¿Es la muñeca? No mames, no te muevas, no te muevas ahí. Está como parada, güey. Güey. ¿Velador? Ese no es el velador, güey. Güey, no es el velador. No. No, aguanta, deja enfocar, deja que mi cámara enfoque bien, güey, eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. Perdón. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. No digas mamadas, güey. Mire. No digas mamadas, Mary Jane. No. No, güey, no mames. Yo creía que no se la correa. No sé. No mames, güey, no mames. ¿Crees que haya sido ella? Sí. No mames, güey. Mientras estaban caminando, notaron lo que al principio creían que era el velador o guardia del parque, pero cuando se fijaron bien, vieron que era alguien con vestido. Cuando corrieron para ver quién era, lo que sea o quien sea que estaba ahí había desaparecido. Pero se encontraron con Blancanieves, que estaba vestida igual a la figura que vieron. ¿Podría ser la persona o figura que vieron la estatua de Blancanieves? Fíjate, boludo, que ahí esa plata... Está gustando el Mau y no está conectado, boludo, el Mau. Fíjate que esa plata tiene como una cara, boludo. Ah, sí, se parece, boludo, como si fuera una cara. Canieves moviéndose por sí sola. ¿Será que las historias son ciertas? ¿O será que el grupo lo planeó todo? Como siempre, te lo dejo a ti para que decidas. El siguiente video misterioso es de la vieja escuela, de esos que llevan años en YouTube, ya que fue publicado hace 15 años. En el video se puede ver a un grupo de amigos pasando el rato y tocando música en algún lugar de Grecia. De la nada, la cámara capta algo que ellos simplemente no pueden explicar. ¿Qué es la hermana que ponga? Afuera, ¿viste? Afuera viene alguien parado, ¿vale? ¿Lo viste? Al inicio todo parece normal, pero después la bizarra figura de un hombre aparece en la ventana. Una explicación podría ser que tan solo es el reflejo de algún póster en la pared del cuarto, pero cuando el que graba gira hacia esa dirección de nuevo, el hombre ha desaparecido. Ese fue el único video que publicaron en su canal de YouTube. Al parecer, el video y la misteriosa aparición siempre serán un misterio. Número 1. Un aficionado en motocross llamado Ethan tiene una cuenta donde sube videos sobre sus recorridos en moto mientras explora las dunas y montañas de Oregon en Estados Unidos. Pero un día, mientras se encontraba 30 kilómetros dentro del bosque y completamente solo, experimentó algo que lo dejó muerto de miedo. Man.
This is where most people would turn around. If you turn around and you never get to see what's on the other side, that's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Hello? Se puede escuchar el sonido de algo o alguien acercándose a Ethan. Al principio pensó que era alguien gritando por ayuda, pero lo más probable es que sea un gato montés o hasta un pavo real. Cuando escuchó las ramas quebrándose, se asustó tanto que rápidamente se fue del lugar sin mirar atrás. Cuando publicó el video en sus redes, algunos comentaron que también pudo haber sido un críptido, un skinwalker. Para acabar de una vez con la duda, le pidieron a Ethan que vuelva al mismo lugar en el bosque para ver qué pasaría. Ethan acepta, aunque cometió el pequeño error de volver cuando estaba oscureciendo. Como se podrán imaginar, las cosas no salieron del todo bien. Lo peor es que puedan. They're still here. I don't like this at all. Oh god, there's even more bones than last time. It's been a few months since I filmed the last video, because honestly, I've just been too scared to come up here. Definitely a lot more overgrown than last time. I'm hoping that since it's been such a long time that I don't think anything will happen this time. I think that tree is actually gone. This road's been cleared. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. Oh! It's just dark as hell in here. I'm probably gonna turn around soon. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail going on forever. It just got really quiet, really fast. Que hay dos caminos. Casi oscureciendo, Ethan se encuentra medio perdido intentando descifrar qué camino seguir, pero de repente todo se pone en silencio, hasta la estridulación o cri-cri de los grillos. De la nada, una figura ominosa aparece desde uno de los arbustos. Aterrado, Ethan huye del lugar. ¿Será un skinwalker como algunos han comentado? ¿Alguien perdido en medio del bosque? ¿Tú qué crees? Raro, boludo. Sí, es raro. Muy raro, boludo, muy raro. Muy rarete, ojete. Mío, qué curioso, ¿no te parece? Pero bueno, gente, ustedes tienen la última palabra. Pueden dejarme ahí debajo en los comentarios opinar acerca de los videos que estuvimos reaccionando con ese gamer y decir si está armado para ustedes, si es casualidad, si es realmente cosas paranormales. ¿Cuál es su opinión acerca de esos videos que hemos visto recién? Lo dejan ahí debajo en los comentarios y nosotros lo vamos a estar leyendo. Recuerden también dejar su historia de terror o algún suceso, alguna anécdota paranormal que tengan ahí debajo en los comentarios para el video de leyendo anécdotas de terror de seguidores. Así que nada, recuerden que estamos haciendo directos en Twitch a partir del lunes, martes, sábado y domingo en Twitch, miércoles, jueves y viernes en YouTube, miércoles de Free, jueves de Farlight y viernes de Free Fire, o no, Greek.
Así que ahí estamos todos juntos jugando. Y bueno, me pasan el lead, me dejan su nombre de usuario y tal. Y empezamos a jugar al free a pleno, ahí a pleno. Así que nada, espero sus likes. Cada like es un saquito de té para nosotros. Cada suscripción, una cajita de té de frutilla. Así que nada. Hasta acá llegó el video. ¿Qué te pareció, Crick, el video? ¿Qué te pareció, Crick? ¿Cómo te sentiste en el canal? Decirle a la comunidad. Está piola. Pero igual los videos, boludo, estuvieron medio raros, boludo. ¿Medio raro? Sí. ¿Qué te parecieron? ¿Un poquito armado? Armado, sí. ¿Armado, sí? Pero bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Muchísimas gracias a ese gamer por aceptar la solicitud, Crick. Sí. Y bueno, nos vemos en un próximo video y en un directo. Así que nada, yo soy Zomblex. Hasta la próxima.